Yo he venido dando una lucha sorda, porque aquí en el país no se conoce, pero siempre que puedo lo menciono, y es el hecho que no hay gasto más perverso en el mundo que el gasto militar. Son 1.300 millones de dólares, 1.3 trillones de dólares, lo que gasta el mundo en armas y soldados. Y América Latina gasta 50 mil millones de dólares. Y estamos en una nueva carrera armamentista. Óigase bien, en medio de una crisis como la que está viviendo el mundo, y América Latina no es ajena a esa crisis, ahí tenemos a Chávez comprando 4 mil millones de dólares de los rusos en armas. Un líder sindical a quien aprecio muchísimo, porque es un verdadero líder, como Lula. Le preguntaba ahora que nos visitó, ¿qué hace su país y qué hace su gobierno, presidente, comprando aviones manejados por energía nuclear a los franceses? ¿Quién lo va a atacar? Es decir, ¿cómo puede ser que no puedan erradicar las favelas de Río y la pobreza del noreste con los recursos que tiene Brasil, y sin embargo que se gasten 5 mil millones de dólares en comprar submarinos? La pobreza de América Latina y la pobreza del Asia y la pobreza del África es lo que nos debe preocupar. La pobreza, la protección del medio ambiente, la falta de educación, la falta de salud, la falta de infraestructura, la desigualdad, pero ciertamente el enemigo para armar a los gobiernos no existe. Esos son nuestros enemigos. Esos son los que pueden poner en peligro la estabilidad del mundo entero. Porque la pobreza, Estados Unidos no la va a combatir construyendo muros. La pobreza, lo he dicho hace 40 años, no necesita pasaporte para viajar. De tal manera que es lamentable que las prioridades estén equivocadas en América Latina y en el mundo. Y por eso es que, respondiéndole a un presidente de América del Sur en la reunión hemisférica, en la cumbre hemisférica en Trinidad, yo dije que me dolía mucho como latinoamericano, porque el siglo XXI no es el siglo de los latinoamericanos. El siglo XXI es el siglo de los asiáticos. China ha sacado a 300 millones de chinos de la pobreza, India ha sacado a 150 millones de la pobreza, mientras que en América Latina, con esta crisis, subió la pobreza y ya tenemos 200 millones de pobres en América Latina, valga decir, un 40% de la población del mundo. En Costa Rica es menos de la mitad, pero ciertamente América Latina no se merece que un 40% de su gente viva bajo el nivel de pobreza. Entonces, volviendo al tema de la desigualdad se da entre países y dentro de los países. Y como dirían los sajones, just do the math, nada más multipliquen. Si un país tiene un ingreso de 700 dólares y el ingreso per cápita crece un 2%, al final del año creció en 14 dólares más. Pasó de 700 a 714. Pero un noruego y un danés y un californiano que tiene un ingreso per cápita de 50 mil dólares al año y que también le crece su ingreso en 2%, pues al final del año, en lugar de 50 mil, va a tener 51 mil dólares. Y dentro de las sociedades es igual. Aquí la banca privada paga a un gerente 30, 35 mil, 40 mil dólares. Y eso es lo que gana. Y eso es lo que vale. El Estado no puede hacer eso. Y ahí tenemos a doña Carla, que está perdiendo a los mejores ingenieros porque todos se van para el sector privado. Y eso es una realidad. Finalmente, quiero tocar un tema sobre el tema de la desigualdad, y es que por lo menos lo que ha
atenuado la desigualdad en este país, porque quiero decirles a todos ustedes que de los países menos desiguales de América Latina, Costa Rica es uno y Uruguay es el otro. Y que de los países más desiguales, pues ciertamente están, mejor no los nombro. Lo que explica, digamos, que aquí tengamos una sociedad menos desigual es la dirección del gasto. No es la progresividad del sistema tributario, porque no es progresivo, porque es injusto, porque el rico no paga como rico, y eso es valedero para toda América Latina. Las cargas tributarias en América Latina oscilan desde un 35% del producto en un país como Brasil hasta un 10% en un país como Guatemala, la carga tributaria más baja de todo el subcontinente latinoamericano. Nosotros estamos ahí más o menos en la mitad y con las cargas sociales aumentan como 5 o 6 puntos más, pero si bien no son progresivos nuestros impuestos, el gasto sí lo es.